¡Saludos, malos zombies! En este vídeo os traigo una breve guía de lectura de cómo empezar a leer Caballero Luna. Munday para los anglosajones. Sin más dilación, ¡vamos con ello! Empezamos por lo clásico, el Caballero Luna de Doug Mons y Bill Sinkiewicz. Para empezar a leer Caballero Luna, sienta de lujo hacer arqueología y buscar material primigenio, los cómics más clásicos. Y es que hay que tener en cuenta que Caballero Luna nació en los 80 y, teniendo en cuenta la vena que nos pica actualmente con la nostalgia, va de lujo. Doug Mons y Bill Sinkiewicz presentaron un cómic que al tiempo no parece haberle pasado factura. Caballero Luna fue presentado como una versión Marvel de Batman, pero pronto Caballero Luna logró emanciparse del todo de la sombra del hombre murciélago y convertirse en un superhéroe con su. Sus propias particularidades, y creedme, iba mucho más allá de las planteadas por el Caballero Oscuro. En los primeros números del Caballero Luna de Doug Mould y Bill Sinkiewicz, conocimos el origen del Caballero Luna, Mark Spector, Steve Grant, Jack Logley, Konshu y el lore que siempre ha rodeado el coro de cabezas que se estableció en la serie. Dioses, vidas paralelas, caos, triunfo, tragedia. Caballero Luna, ante todo, no permite aburrirse. Los dibujos de Bill Sinkiewicz son una maravilla y el guión de Doug Mons. Fue avanzado a su tiempo. Sienta las bases del lore del Caballero Luna, y ya os digo que el tiempo no parece haberle afectado y que entran de lujo estos primeros episodios del Caballero Luna. Después tenemos la etapa más moderna. Damos un salto de 20 años en el tiempo y nos vamos a la etapa de los 2000: al Caballero Luna de Charlie Houston y David Finch. Tras pasar un tiempo en el ostracismo, Marvel recuperó al Caballero Luna para volverlo a situar en el siglo XXI y, sobre todo, hacer notar su presencia en el universo Marvel. Gesto y Finch apostaron por ofrecer una nueva visión del Caballero Luna mucho más violenta y sangrienta que sus predecesores, una actualización del mito necesaria para volverlo a hacer relevante. Una nueva etapa que sin duda hizo que la presencia del Caballero Luna no dejara de ser una constante desde entonces en el universo Marvel. Si queréis obviar la etapa más clásica del Caballero Luna, la etapa del Caballero Luna de Charlie Houston y Debbie Finch también es perfecta para empezar a leer El Caballero Luna sin miedo alguno. Toca el turno de lo más comercial: El Caballero Luna de Bendis y cuando Marvel Comics anunció la llegada de Bendis y Malifa al Caballero Luna, fuimos muchos los que nos frotamos las manos ante la noticia, ya que el equipo creativo había logrado dar lo mejor de sí mismo con Daredevil y no esperábamos menos con el puño de Konshu. Y al final hay que reconocer que fue un bluff, una pequeña decepción. Bendis decidió llevar a su terreno al Caballero Luna y, no contento con las diferentes personalidades, decidió añadirle tres más: Spider-Man, Capitán América y Lovetno, de locos. Fue un experimento curioso que no llegó a cuajar ante los aficionados. Y normal porque la apuesta rompía por completo con lo anterior y no se molestaba en dar más explicaciones al respecto. De un plumazo, Bendy se eliminó el aura mitológica del Caballero Luna, llevándolo por su terreno. Y llegamos al nuevo y diferente Caballero Luna, al Caballero Luna de Warren Ellis y de Clan Shelby. Warren Ellis y de Clan Shelby dejaron atrás todo lo que habíamos visto del Caballero Luna y nos propusieron una nueva vuelta de tuerca que nos regaló al Señor Luna, una nueva personalidad del Caballero Luna mucho más sofisticada que sus hermanos. Que pronto se convirtió en un investigador de lo sobrenatural, un verdadero Sherlock Holmes de lo paranormal. En cada número, el equipo creativo se encargaba de liar la madeja con un nuevo misterio que se resolvía con una moraleja muy en la línea de las historias más macabras de pesadillas. La nueva etapa del Caballero Luna incluso sobrevivió al cambio de guionista, quien solo se encargó del primer arco argumental. Una etapa muy resultona que merece mucho la pena sobre todo por el dibujo y el color. Un nuevo y diferente Caballero Luna. Y no nos olvidamos de la etapa de culto, el Caballero Luna de Jeff Lemire y Greg Smallwood. Jeff Lemire y Greg Smallwood nos propusieron otra vuelta de tuerca con el Caballero Luna. El creador de Black Hammer decidió llevar al Caballero Luna por un viaje por la locura, en el sentido más literal y metafórico de la palabra, y lo hizo enfrentarse contra sus infiernos, en el que combinó todas las personalidades del Caballero Luna en una épica historia en la que no se podía dar nada aposentado. El Caballero Luna de Jeff Lemire y Greg Smallwood es sobre todo una maravilla por los dibujos además de tener un guión de lo más absorbente, que hacen que te metas dentro del cómic y no te suelta hasta el final. De lo que he tenido la oportunidad de leer del Caballero Luna, es de mis etapas favoritas. Finalmente llegamos a la etapa más reciente a la del Caballero Luna de Max Bemis y Jason Burrow. El equipo creativo recuperó al Caballero Luna más clásico, a la par que presentaba un nuevo enemigo destinado a convertirse en su definitiva némesis, el Puño de Ra. Una etapa que si me preguntan es bastante olvidable, para que Engañarnos. Planteaba cosas muy chulas y conflictos la más de interesantes, pero al final creo que le faltó un poco de fuego. Y mira que empezó muy bien. Aún así, creo que merece la pena echar un ojo porque, sobre todo, establece conflictos entre Mark Spector y sus diferentes personalidades que van más allá de lo que siempre nos han planteado. Mola ese puntillo culebronesco que le dan al Caballero Luna. La pena es que duró nada y menos y terminó justo para celebrar el número 200 del Caballero Luna. Y llegamos a tiempos más recientes con el Caballero Luna de Jet Mackay y Alessandro Capucho. Caballero Luna actualmente ha tenido que enfrentarse contra Hunter's Moon. Un misterioso y nuevo contrincante que ha revelado mucho más de lo que pensábamos del lore que siempre ha rodeado al puño de la venganza de Konshu. Y lo cierto es que ha sido una muy grata sorpresa el nuevo rumbo que ha tomado el Caballero Luna, porque al igual que las anteriores etapas, nos olvida del pasado. Y Mackay nos ofrece una historia mucho más convencional que sus predecesores, pero no exenta de lo que requiere el Caballero Luna. También hay que tener en cuenta que esta etapa es la que viene acompañada del estreno del Caballero Luna de Disney Plus. ¿Qué os ha parecido? El... Esta breve guía de lectura para conocer de primera mano al caballero luna. De los cómics que he mencionado en el vídeo, ¿habéis leído alguno? ¿Cuál es vuestro nivel de hype por caballero luna? Gracias por haber soportado la chapa. Si os ha gustado el vídeo regaladle un like y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Más más razón vídeo de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Destancho, de si saludos.